Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en el tercer programa de 2021 de la Liga Motera. En realidad, desde que nació este proyecto hace un año, en cabeza de Gogi Sánchez, Eduardo Otero y Edson Lorenzana, van en total 10 programas y estamos de aniversario porque en abril de 2020 inició esta aventura motorizada que desea entregarles el mejor contenido a los amantes de las motocicletas. Los invito a ver este video con lo mejor de nuestro aniversario, porque hoy estamos de eso, de aniversario, en la Liga Motera. Veamos. Bueno, ya estamos en vivo. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en el primer webinar de Latinoamérica. Las motos son pura vida. No cerremos este, quedémonos webinar continuo toda la cuarentena. Listo, muchachos, van rellando. Este es el tercer webinar por la vida de las motos, porque las motos son pura vida. Hay gente que nos está viendo desde el futuro. Vamos la toma hoy. Hombre, parcero, ahora sí, qué pena. Y que el semáforo de verdad esté en verde para arrancar. Y definitivamente no me los paso en amarillo. Es un no rotundo. Y Dios te bendiga en el intento, ¿no? Chao. Hola, amigos. Muy buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica. Saludos desde Canadá. Voy a darle un regalo que no sabían. Un curso profesional a la chica. Gracias, Tana. ¿Cómo se sacrifica? Gracias, Gogi, por sacrificarse por la causa. Que grande. Estamos listos, arrancamos. Siempre estoy en la jugada. Obviamente mi corazoncito argentino va a invitar gente a nuestro país. Le quito el seguro a la moto y chao. Bueno, el gusto es mío porque es un equipo muy importante y muy fuerte. Un amigo vino y me dijo que me vendía una moto y el primer día que voy a recoger la calle nos caemos de la moto porque yo soy muy buñuelo, muy, muy torpe para manejar moto. ¿Tú tienes licencia para conducir moto en la calle? No. ¿Qué tanto se cuida el casco? Eso es más que cuidar a la novia, ¿cierto? Más o menos. Y yo ya sé cómo ya está ahí, ya Dios verá que toque. Y si toca empezar de cero, vuelvo, empiezo de cero. El ganador, el campeón del Dakar 2021, está en la Liga Motera, Kevin Benavides. Buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy contento. Bueno, les voy a contar por qué es rico venir acá. Consigues un codo alemán y por eso yo vuelvo. Bueno, a Tito y a Ricardo, imagínate, hay vinos y hay todo, y hay tortas. Esto es un casco, este casco lo que hicimos entonces fue que lo partimos a la mitad para poder ilustrar un poco de qué se compone. Se conecta Edson Lorenzana desde Guatemala con nosotros porque es el hombre que trae los mitos desde el taller mismo. A Gogi, a Eduardo, a Edson Lorenzana, al gran Martín Urruti, a don Gustavo Morea y, cómo no, a don Tito Puchetti. Toda la gente que hace posible la edición y la presentación de este programa especial. Como ya pudieron ver, me encuentro en la planta de Industria Zapan. Pero les voy a contar una cosa, están lanzando pastillas nuevas y además un empaque moderno. Entonces, mucho cuidado, aquí tienen que leer si son high performance, si son semimetálicas, si son orgánicas premium, aquí se enteran. Y aquí arriba van a tener un código QR, se lo escanea con su celular y sabe para qué motocicletas aplica. Acuérdense, hay unas que tienen muchísimas aplicaciones. Estas, por ejemplo, son para Ducati, Aprilia, Benelli, en fin, unas motos que son unos juguetes, pero para todas las motos del mercado hay. Atención Latinoamérica, @ Industrias Japan o www.industriasjapan.com. Hemos arrancado una edición emotiva de la Liga Motera y nos vamos a dar un gran gusto en este aniversario, que es charlar con una campeona del mundo, campeona 2018 de Super Sport 300, está preparando su vuelta con todo después de una temporada 2020 que no fue fácil. Estuvo 3 años en el Mundial de Moto3, fue compañera de Maverick Viñales. Bueno, cuántas historias para repasar con Ana Carrasco. Qué gusto que hayas aceptado la invitación, Ana, y que te unas a la Liga Motera. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad que contenta de poder estar con vosotros hoy aquí y con ganas de contaros lo que os queráis saber. Bueno, ya estás terminando el día en España, pero son días de mucho entrenamiento, son días de mucho trabajo. ¿Cómo estás, primero, físicamente, después del golpe tan duro en Portugal el año pasado en esos entrenamientos, que derivó en una operación que seguimos a través de redes sociales, con esos puntos, con esas uniones que tenías ahí en la espalda? Siempre una lesión de espalda es preocupante para cualquiera. Lo es para un atleta,
y muchísimo más para un motociclista también, ¿no? ¿Cómo afrontaste todo eso? ¿Cómo estás hoy, Ana? Bueno, a día de hoy me encuentro bastante bien. Sí que físicamente aún no estoy al 100%, pero bueno, ya desde febrero que volví a poder pilotar la moto, estoy entrenando mucho y bueno, sigo con la rehabilitación, pero me voy encontrando cada semana mejor. Sí que aún sigo teniendo algo de dolor cuando voy en moto, pero cada semana voy mejorando. Así que de momento me encuentro bien, contenta y sobre todo con ganas de seguir mejorando antes de que empiece la temporada. Más allá de la rehabilitación, del gimnasio, de todas las terapias, ¿cómo fue subirse de nuevo a la moto? Aunque más no fuera para entrenarse un poco y con otra exigencia que nada tiene que ver con las carreras, ¿no? La verdad que tenía muchas ganas de volver a subirme la moto porque sí que, bueno, ha sido una lesión larga. Desde septiembre que tuve el accidente hasta febrero, pues fueron prácticamente casi 6 meses sin poder subirme a la moto y la verdad que, bueno, al final todos los pilotos que nos dedicamos a esto, lo que más nos importa siempre es poder ir en moto, así que desde el día que pude volver a subirme en la moto fue un poco un paso adelante en la rehabilitación y, bueno, un poco ver la luz al final del túnel. ¿Y cómo te planteas este año de carreras? Todavía hay un tiempo para seguir recuperando, rehabilitando hasta que arranque el calendario, pero ¿cómo te planteas vos en función de que estás volviendo de una larga inactividad? Es difícil poner objetivos, sobre todo porque, como tú dices, volver después de estar sin competir tanto tiempo, prácticamente al inicio de la temporada ahora han pasado 8 o 9 meses sin competir, y sí que es difícil volver y poner objetivos después de una lesión de este tipo. Sí que, como en todos los test de pretemporada, la verdad es que estoy yendo bastante rápido respecto al año pasado. Mis sensaciones son bastante buenas, así que el objetivo al inicio de temporada, sobre todo, es intentar volver a subirme al podium lo antes posible. Creo que si lo conseguimos en las primeras carreras, pues habrá opciones de luchar por el título, pero siempre hay que ser conscientes de la situación de la que venimos y bueno, intentar... coger el ritmo lo antes posible. Mirando un poquito el documental que repasaba tu vida después de que ganaras el campeonato de 2018, me quedé con aquello de la niña tan pequeñita llorando para subirse a la moto y que a papá y mamá les parecía que era demasiado pequeña. ¿Es cierto que la moto que inicialmente compró papá era para tu hermana mayor y vos dijiste no, es para mí? Sí, es cierto que la primera que empezó a ir en moto fue mi hermana, que es mayor. Después, bueno, hubo un tiempo en que las dos compartíamos un poco la moto, otro tiempo que tuvimos una moto cada una, y después mi hermana decidió que no quería continuar, así que, bueno, las dos motos fueron para mí. Habrá sido más fácil en ese sentido convencer a papá y a mamá, ¿no? Porque ya había un antecedente que era el de tu hermana mayor. Sí, la verdad que mi familia siempre, bueno, siempre me ha apoyado mucho desde el principio. Sí que es cierto que los primeros años sobre todo lo hacíamos como un poco un hobby familiar, que bueno, los fines de semana íbamos al circuito y toda la familia, pero sin pensar en llegar a donde estoy ahora. Sí que es cierto que el que mi familia haya entendido muy bien el mundo del motociclismo me ha ayudado y ha sido mucho más fácil el tener el apoyo de ellos para, sobre todo en los primeros años, poder competir. Los deportes con motor, Ana, son bastante integradores porque permiten justamente que hombres y mujeres participen en un mismo campeonato, en una misma competencia, cosa que no pasa por ahí con el básquetbol o con el fútbol o con el tenis, por ejemplo. ¿Cómo fue en tu caso abrirte camino en un deporte que si bien integra, también mira, ¿no?, de reojo, mira por arriba del hombro si aparece alguien diferente, en este caso si aparece una mujer, un deporte históricamente, y ojalá que cambie, dominado por los hombres? Bueno, sí que, bueno, al final del paddock está claro que históricamente siempre ha sido de hombre, sobre todo a nivel de piloto. Pues yo nunca, siempre me he encontrado muy, muy cómoda en el paddock. Bueno, al final yo creo que crecer dentro del paddock, y aunque sea la única, siempre se normaliza mucho. Y sí que es cierto que bueno, conforme fui creciendo y cuando conseguí llegar al Mundial, sí que creo que fue un poco... raro, ¿no?, para todo el mundo, para tanto pilotos como equipo, encontrar una chica en la parrilla del Mundial, pero creo que se ha normalizado mucho. Creo que el paddock bueno, está aumentando mucho el número de mujeres. Ahora mismo tenemos mujeres en prácticamente todos los equipos, en la organización, en la clínica del circuito. Entonces, bueno, sí que a nivel de piloto seguimos siendo muy pocas las mujeres que estamos compitiendo, pero dentro de la familia del Mundial
creo que cada vez hay más mujeres y al final se está haciendo un poco ese cambio de que deje de ser un mundo solo de hombres. ¿Todavía ves alguna cara de asombro? No digo en el paddock y en el mundo del motociclismo que te conoce, por otra parte, sino, no sé, en alguna circunstancia social donde por ahí decís, soy piloto profesional de motos, ¿todavía miran raro o no? No, la verdad que no. Sí que, bueno, gente que quizá no sigue el mundial, pues lo raro sí que suele ser el que una chica compita contra chicos, porque en prácticamente ningún deporte es así. Entonces sí que es cierto que alguna gente cuando le dice, no, yo compito con hombres, tal, pues sí que puede que se sorprendan más. Pero no por el hecho de ser piloto, sino por el hecho de competir juntos. Vos hablaste de tu llegada al Mundial y lo hiciste muy joven, apenas tenías 16. Bueno, la mayoría de los chicos hoy están llegando con 16 años, chicos y chicas. ¿Tenías la suficiente madurez en ese momento? Viste que a veces los ciclos de las personas, algunos pilotos ya son maduros a los 16 o 17 y otros llegan en un periodo posterior de su edad. Y por supuesto los resultados tienen muchas veces que ver con eso, ¿no? Bueno, en mi caso yo creo que el llegar tan joven fue un problema a nivel de experiencia. Así que a día de hoy, si mira el Mundial de Moto3, hay muchos pilotos jóvenes que acaban de llegar y ya están delante. Pero yo tuve, bueno, la suerte o la desgracia de llegar en un momento donde los pilotos que estaban llevaban mucho tiempo, como Maverick, como Rins, Oliveira, Binder. Al final eran pilotos que llevaban mucho tiempo en el Mundial, estaban en equipos muy buenos y que está claro que eran pilotos muy buenos porque a día de hoy están en MotoGP. Entonces, bueno, era difícil llegar tan joven y ganar o hacerlo bien. En aquel momento, cada año entraban 3 o 4 rookies solamente al Mundial, y a día de hoy prácticamente toda la parrilla son rookies. Entonces, bueno, creo que es bastante diferente el Moto3 de hace unos años con el de ahora, pero sí que en mi caso, si hubiera llegado con un poco más de experiencia, quizá habría conseguido mejores resultados, sobre todo en momentos de, bueno, de circunstancias difíciles, de agua, de circuitos que son complicados, pues la experiencia siempre ayuda. Es curioso porque hablamos de que llegaste muy joven y tenés 24, Ana, todavía sos casi una niña salida de la adolescencia, ya sos campeona del mundo. ¿En qué momento de tu carrera te encontrás hoy? Más allá de esta vuelta de la lesión, ¿no? ¿Cómo has visto tu evolución de pilotaje, de gestión de carreras, de manejo con el equipo en los últimos años con la experiencia que has ido tomando? Bueno, yo sinceramente creo que estoy en mi mejor momento como piloto. Así que al margen de la lesión, creo que las últimas temporadas he sido muy competitiva, he estado siempre luchando por el título, que lo difícil es ser cada año candidato a ganar, porque bueno, ganar un año puede pasar, pero estar siempre constante arriba es más difícil. Y creo que las últimas temporadas he sido muy fuerte. A nivel de equipo, creo que es algo que estoy sacando bastante rendimiento a la moto. Entonces, en general, diría que estoy en mi mejor momento y que ahora mismo estoy en disposición y con el nivel de poder aprovechar cualquier oportunidad, aunque venga de una lesión. Vas a volver justamente de una lesión. ¿Cómo viste el regreso de Marc Márquez después de 9 meses inactivo? Bueno, lo vi difícil. Difícil porque se le vio sufrir mucho. Sí que, bueno, está claro que si alguien podía volver y ser competitivo, al final era él. Yo creo que la carrera de Portugal, acabar con un séptimo puesto está muy bien después de llevar tanto tiempo fuera del campeonato, de venir prácticamente sin haberse subido a la moto. Entonces, bueno, supongo que aunque físicamente aún no esté al 100%, cuando haya hecho 2 o 3 carreras, le veremos arriba otra vez. Y quiero preguntarte sobre otro piloto del Mundial que ha asombrado y que por otra parte es coterráneo tuyo, murciano, por Pedro Acosta, que hizo 3 podios en las primeras 3 carreras, 2 de ellos victorias y una de esas victorias largando desde boxes. Sí, sí, la verdad que yo creo que está haciendo algo que nadie esperaba y que claramente nunca nadie lo ha hecho. Bueno, la verdad que lo conozco porque habíamos entrenado mucho juntos cuando vivía en Murcia. A mí también me ha sorprendido que tenga ese nivel, porque siempre llegar al Mundial, las primeras carreras suele ser complicado. Hay gente que tiene experiencia, pero bueno, lo está gestionando muy bien. Claramente le da igual no tener experiencia y empezar el Mundial así, pues es la mejor forma, así que creo que puede ser un candidato a ganar el título este año. Recién mencionabas la cantidad de mujeres que hay en el paddock de los campeonatos mundiales, ¿no? Antes, históricamente, por ahí para encontrar chicas tenías que ir al área de prensa, de comunicación, de marketing. Hoy hay ingenieras, hay mecánicas en los equipos. Bueno, ¿por qué faltan pilotos mujeres? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ampliar la base? ¿Con eso alcanza? ¿Con que haya más chicas
que se inicie en el motociclismo, va a haber más posibilidades de tener pilotos en el Mundial de Superbike, en el Mundial de MotoGP, en Moto2, Moto3, donde sea? Yo creo que sobre todo el que lleguen pocas mujeres, sobre todo por el número de mujeres que están compitiendo. Al final la base no es muy grande, sí que está creciendo, pero aún hay pocas chicas que empiezan a practicar este deporte. Y bueno, de ese pequeño porcentaje sacar suficientes para que tengan el nivel, el talento y la capacidad de llegar al mundial no es fácil. Así que en cada categoría hay 30 pilotos, chicos hay un montón que cada día se inician este deporte y un montón que se quedan por el camino. Entonces, bueno, creo que falta sobre todo que crezca la base y tener un montón de chicas que compitan, cada una a su nivel, y de ese montón seguramente puedan salir unas pocas con el nivel para llegar al mundial. Al final no es solo empezar a practicar este deporte, sino tener las cualidades, el apoyo y la carrera deportiva para poder llegar al campeonato del mundo. Bueno, que las chicas de Latinoamérica que están siguiendo la Liga Motera hoy te tomen también como ejemplo. Gracias por el contacto, gracias por haber aceptado la invitación para charlar con nosotros, Ana. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Bueno, luego de un viaje increíble, ya llegamos a Mompox. Obviamente nos vamos a pegar una cena. Entonces estamos llegando al sitio que me recomendaron. Ambrosía Restaurante Park, ¿vale? Ya está Miguelito y está Javi ya preparando todo lo de mañana. Hola, muchachos. ¿Cómo van? Ay, oiga, llegamos y estamos acá en Ambrosía. Oiga, les recomiendo. Bueno, por recomendación de un familiar, llegamos a Mompox y también por recomendación de un familiar llegamos a Bioma, un hotel tradicional de Mompox. Bueno, estoy dando mi desayuno, ya estamos en el restaurante del hotel. Este hotel es lo mejor, nos dejaron seguir, nos atendieron, nos presentaron a la chef, que todo es de la zona. Preservando la arquitectura original de Mompox, y en épocas de pandemia no es la excepción, es uno de los pueblos que también está aprovechando a renovar, a redescubrir la esencia que tiene Mompox. Ahí estamos trabajando duro por este Mompox, que tiene mucha cultura, mucha religión, que tiene paisajes hermosos, y bueno, ¿ya? Esperamos que vengan todos a Mompox. Un placer. Me llamo Foz en moto, y de las cosas que he sabido toda mi vida por mi familia es que la filigrana se hacía en esta región. Cuéntame un poquito, ¿qué es la filigrana? La filigrana es todo hecho a mano, todo se hace a mano en hilo, se bordan cada piececita en caracol y en filigrana. ¿Y son características del tipo de sí, hay piezas que son diseñadas por los joyeros, hay otras que son... ¿Como tu hermana? Exactamente. Que es la experta en joyería.
A Monpó trataron de entrar en dos ocasiones los españoles y no lo consiguen, porque los indígenas aquí eran guerreros y más el cacique Monpó. Pero un 3 de mayo de 1537 llega Alonso de Heredia por este río y el ataque que hace Alonso de Heredia es al cacique Monpó. Estamos en Bioma Hotel Boutique. Vengan conmigo para que conozcan lo que es el servicio. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Me iba a conocer. Bienvenido. Rosa, gracias por toda la atención esta mañana. Fue genial el desayuno. Claro que sí. La arepa de huevo fue la mejor. La ensalada de frutas y el tinto de Monpó es el mejor. Muy altos. Los pisos en cemento, en material. ¿Sabe de Monpó? No. Se llama no me digas Juan. Que estamos a cielo abierto. Sí. No, muchachos. La verdad es una experiencia única. No. Hola, morí siendo de 48. Bueno. Esta es la zona del jacuzzi. Muchachos, yo creo que este va a ser mi lugar preferido. Estamos en toda la cúspide de Monpó, alrededor las catedrales, las iglesias que construyeron los españoles. Pero es que ustedes no escuchan. Terminamos en este paraíso. Pero finalmente lo que queremos es cuéntenos, envíennos sus paseos, sus aventuras en moto, con su protección, el casco, la chaqueta, los guantes, las botas. Vivan las motos con seguridad y vengan a sitios mágicos. Chao, Liga Motera. Gracias por el apoyo. Estamos juntos en este proyecto. La tercera misión ya viene. Ella te acompaña y soporta en todos tus recorridos. Inicia el día full energía, gira el switch y conecta con la aventura. Llena el tanque de emoción. Con la farola ilumina el camino. Su motor responderá a la potencia que le exijas en cada kilómetro. Disfruta suavemente cualquier terreno y velocidad, gracias a su estable suspensión y fuerza de transmisión. Sin importar tu estilo de conducción, ella responde rápida y segura. Ella es leal y confía que le gastes lo que se merece. Tú decides a dónde y con quién viajas. Hitaco lo hace realidad. Hitaco, the journey that excites. Conectados y maravillados con los paisajes de Monpó que nos trajo Gogi Sánchez en ese viaje extraordinario que hemos vivido en la Liga Motera del primer al último kilómetro, pero más allá de esta tierra de leyendas es momento de meternos en mitos, desentrañar mitos, y por eso se conectan también con la Liga Motera Edson Lorenzana y Gustavo Morea, nuestro desarrollador de negocios, nuestro especialista en técnica, en pilotaje, en todo. Bienvenidos. Hola Edson, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, gusto saludarlos, Gustavo. ¡Uy! Bienvenido. Bueno, arrancamos con los mitos, empezamos a desentrañar mitos porque Edson los recolecta también y Gustavo nos dice si es verdadero o falso. A ver, Edson, ¿qué tenemos? Bueno, nos ha escrito Juan López desde Guatemala y nos pregunta, Gustavo, él tiene la duda si los filtros de potencia mejoran la prestación de su moto. No, lo que hacen los filtros de potencia es gastar antes los motores, porque la potencia no cambia porque le cambias un filtro de aire. O sea, quien ha diseñado el motor y ha calculado el motor en todo su diseño completo, la distribución completa del motor, el que ha generado una curva de potencia, una curva de utilización, una curva de par, ha calculado perfectamente la entrada de aire que necesita para la admisión y el tubo de escape, las dos cosas.
cuando le estamos sacando la caja de aire y el elemento filtrante, lo que estamos logrando es que ingrese más tierra o más arena o más impurezas adentro del motor y nos va a gastar antes el motor. Esos filtros denominados filtros de potencia son para la competición, no para motos de calle. Pero con el filtro solo no hacemos nada. O sea, si preparamos un motor, le cambiamos el árbol de levas, le cambiamos el índice de relación de compresión, le cambiamos el escape porque cambiamos la leva, le cambiamos el avance de encendido porque cambiamos la compresión, le pusimos una inyección diferente o un carburador diferente, bueno, ahí ya no vamos por la durabilidad y necesitamos que la admisión esté lo menos frenada posible. Entonces buscamos algún tipo de estos elementos o directamente un trompetín, nada, ningún filtro, si no vamos a andar en tierra. Pero el filtro solo, puesto en una moto estándar, sacar la caja de aire y poner un filtro de este tipo así cónico, lo que hace es que el motor se gaste antes, nada más. Porque con eso solo no logramos ni medio caballo más. Especialmente lo que podemos lograr son averías si lo ponemos en filtro, en este filtro, en motores de dos tiempos. Porque ahí altera la carburación, la moto se afina y hasta puede producir una pegada, un gripaje. En el cuatro tiempos no pasaría tanto porque el tema es un poco más holgado. Pero sí el peligro en el motor dos tiempos. Así que no aconsejo poner estos filtros si no es una preparación completa del motor de esa moto. Bueno, ¿qué más, Edson? Bueno, también nos saluda José Iturbide desde México y nos dice como que todos alinearon a ver cómo le sacan más a la motocicleta. Dice que si un escape abierto mejora el rendimiento de su motocicleta. Bueno, este es un tema que yo diría es un poquitito de sensaciones. Porque que la moto haga más ruido, para el que va arriba parece que va más rápido. Pero en realidad no va más rápido. Vuelvo a decir, los escapes están diseñados correctamente para cumplir con las leyes, inclusive hay que cumplir con un número de decibeles, no se puede hacer más ruido del necesario. Y además de todo esto, en un motor de cuatro tiempos, primero, es muy difícil lograr potencia solamente alterando el escape. Para lograr potencia alterando el escape, liberándolo, hay que tocar la carburación, el encendido, la distribución, el índice de compresión, el avance de encendido, un montón de cosas. No solamente el escape. Con el escape solo es muy difícil lograr potencia. En un motor dos tiempos, alterando el escape, es más fácil lograr potencia, pero también mucho más peligroso de que el motor se rompa. Entonces, si cambiamos el escape en un motor dos tiempos, automáticamente hay que cambiar la carburación. Automáticamente. No tanto en el motor cuatro tiempos. Y en el motor de cuatro tiempos a carburador es una cosa y a inyección es otra. Porque variar los valores de inyección son para expertos. Hay que entrar con una computadora en la centralina de la moto y variar los valores de la carburación en el caso de que hayamos hecho alguna alteración de la distribución, del encendido, de todo lo que nombré antes, y que necesitemos un escape más abierto, más corto, o con cono de extracción, o algún tipo de cosa de esa. Fíjense que en el motor cuatro tiempos, la incidencia del escape en la potencia final es un porcentaje muy chiquitito, muy chiquitito. Sí, en el motor dos tiempos es un porcentaje altísimo, pero también si pongo algo equivocado, en vez de ir para adelante voy para atrás. Y si pongo un escape tal vez para lograr potencia en un motor dos tiempos sin alterar nada, solamente con el escape, es muy raro que lo vaya a conseguir, corriendo el riesgo de que si no toco la carburación puedo llegar a romper el motor. O sea, un equilibrio siempre, no es una sola cosa, sino poner equilibrio todo. Admisión, escape, encendido, índice de compresión y cruce. Para el motor dos tiempos la lumbrera, para el cuatro tiempos lo que manda el árbol de levas. Como hicieron nuestros amigos de Guatemala y de México, ustedes también pueden dejarnos sus mitos. ¿A dónde? A esta casilla de mail, los estamos recibiendo y Gustavo los va a contestar en sucesivas ediciones de la Liga Motera y también en el contacto semanal que tenemos. Pero vamos a extender un poquitito, porque sé que se viene Ricardo y Ricardo trae siempre, siempre buenas noticias. Solo Castrol Power One tiene tecnología de liberación de potencia para una aceleración superior cuando la necesitas, donde la necesitas. Ahora con tapa embudo.
Muy bien, señoras, señores, ya estamos en nuestra sección, en nuestro turno. Vamos a hablar de cosas divertidas. Estamos ya en la sección de RPM, risas por motos. Muchas revoluciones, mucha diversión, muchas cosas entretenidas que presentamos a continuación en nuestra Liga Motera. Bueno, empezamos nuestra rutina. Bueno, pero ¿qué tal la copiloto que nos tocó en esta oportunidad? Ay, un poco tétrica la imagen. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco de malabares en la nieve. Sí, con moto y todo incluida. Y vamos a sacarle chispas, muchas, pero muchas chispas. Claro, hay gente que le gusta sacarle chispas al paseo en moto. Pero demasiadas, de verdad. No creo que sea tan fácil realmente de hacer, pero hay quienes lo pueden lograr. Y bueno, primero miro, a ver cómo es. Si me parece, voy a intentarlo, te voy a acompañar. Eso dice la mascota, le dice la mascota al piloto, que de verdad se lleva a su perro, a su can, a semejante aventura. Motociclismo extremo. Sí, con acompañante, y un acompañante muy especial, que lo hace muy, pero muy bien. Mantuvo el equilibrio perfectamente, así como Spike lo podría hacer. Y a ver otra más, a ver cómo caemos, cómo caemos, cómo caemos. Hay maneras de caer, ¿no? Hay maneras de caer. Sí, este, por ejemplo, escogió caer sentado. Uy, pero vaya golpe, seguramente que se dio, que se pegó en esa caída, en esa maniobra. En esa salida de semejante rampa. Bueno, hijo, vamos a dar un paseo. Sí, muy bien. Tremendo paseo. Vamos a dar. A ver quién le marca el paso a quién. Sí, sí, a ver, a ver, a ver. Sí, te marco el paso y te dejo en el piso, ¿no? Así le dice el niño al papá. Y hay maneras también de ganar. Bueno, un poco más de maniobras, de equilibrio, de dificultades a superar. Como siempre decimos, déjenlo nomás aquí para verlo. Intentarlo es complejo, es difícil. Puede resultar mal, ¿eh? Puede resultar mal. Estos son verdaderos especialistas, verdaderos conocedores. A algunos les gusta sacarle chispas a las motos, otros le sacan humo a las ruedas. Y para finalizar, miren esta, una moto realmente muy especial, una moto muy particular que igual no sirve para andar por el tráfico de las ciudades. Bueno, realmente situaciones muy comprometidas, divertidas, con mucha adrenalina, con muchas revoluciones en nuestra sección de risas por motos. Pero vamos a darle paso ya a Eduardo y a Gogi para hablar de modo seguro. Un tema realmente muy importante y que siempre, siempre destacamos en nuestra Liga Motera. Esos son justamente los videos que tenemos que ver. Y les tengo un invitado, señor Ricardo, y muchas gracias por ese bálsamo que nos da usted en este momento, porque nos vamos a volver a poner un poquito más complicados porque le vamos a hacer preguntas que corchen, pero a un amigo de la casa, y esta vez vamos a invitar a Gogi, ya que vino de Monpos y no nos trajo nada, entonces lo tenemos aquí para preguntarle un par de cositas de cómo la pasó en un viaje tan largo como es ir de Bogotá hasta Monpos. Y esa es la primera pregunta que le voy a hacer, Gogi. ¿Cuántos kilómetros se hizo de ida y vuelta? Hola, Eduardito, ¿cómo vas? Pues esos videos me dejaron también muy, muy cautivo. No, pues son casi 850 de ida, si no cojo atajos y si no me pongo a descubrir algunas cosas más de nuestro hermoso país. Y allá obviamente sí usamos la moto un poquito más, queríamos pegarnos el viaje un poquito al mar, que queda cerca, como a 5 horas, pero de regreso también fueron como 900, entonces fueron casi 1800 en total, con paradas técnicas, recuerdos, souvenirs y todos los detallitos que nos gustan a nosotros los turistas. Gogi, realmente los 850 kilómetros que usted se hizo de Bogotá a Monpos incluye carreteras bien hechas, incluye carreteras medianas e incluye carreteras un poco más primarias, que no es diferente a lo que pasa en el resto de Latinoamérica. ¿Qué riesgos encontró usted ahí en 850 de ida y 850 de regreso en su moto? Todos. Digamos que un motero cuando va a viajar es como un futbolista cuando va a jugar la final, o un motociclista como Omar Márquez que va a ir a ganar, sea lo que sea. Todos tenemos miedo por todo lo que no sabemos que puede pasar y por todos los miedos que tenemos internamente. Entonces no dormimos. Ese es el primer grave problema. Del tema, no dormimos. Entonces, ¿qué pasa?
nos pasamos al otro día, 2 de la mañana, entonces yo tenía que haber salido a la una yo estaba con los ojos como un bombillo, y va y cae tremendo aguacero desde las 12 de la noche. Entonces, claro, toda mi salida fue oscuro, lloviendo a cántaros. Yo ya en mi punto me había puesto mi impermeable en la gasolinera donde se vio en el capítulo pasado, toda la indumentaria, y ya ahí me tocaba estar muy concentrado. Entonces uno lo que encuentra primero que todo es cuidado con la pintura, que es las rayas, que uno no debe, y ahí te voy empezando a tirar esos consejos, Edu, para ti y toda la comunidad motera. Uno encima de la pintura, uno lo que no debe hacer es cambiar esa inercia que lleva, entonces uno no debe frenar de repente, cambio de repente, acelerar brusco de repente, porque el caucho de las llantas no va a tener el agarre sobre una pintura que es deslizante, debería ser antideslizante, y eso es lo que nos une con la comunidad latino. Por otro lado, después de salir de ahí hay taches, ¿no? Los taches que son los ojos de gato, que decoran muy bien, que avisan muy bien algunos, otros no tanto. Para las motos es mortal, porque hay unos que hicieron redondos, grandes, y son de metal, pues el metal no agarra con el caucho nada, somos enemigos, se resbala. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, y muchos de nuestros amigos se caen a diarios por ese problema. Después de eso vamos en la ruta, todo bien, pero como es oscuro y muy tapado todo, siempre la preocupación es no te ven, los carros no te ven, los camiones no te ven. ¿Tú crees que todos te ven? No, nadie te ve. Si tú no te haces ver, si tú no vas por el sitio que es, si tú no vas jugando con las luces altas y bajas, no te van a ver. Y si está lloviendo, imagínese, póngale el caso, una persona adulta con gafas que salga a hacer al campo el trabajo de todos los días de cultivar en un Renault 12 que no tiene ventilación, no tiene aire interno para poder desempañar los vidrios, pues la persona no va a poder ver menos, entonces no me va a ver. Entonces, digamos, esas personas empiezan a tener accidentes muy rutinarios como motociclistas porque no nos ven. Entonces, otro pedazo, pues la lluvia. Yo estaba con llantas no nuevas, pero sí tenían 200 kilómetros. Ya hay muchas marcas que no traen parafina en el caucho, entonces uno no tiene que hacer nada, pero las que sí lo traen o marcas que no son como tan completas de especificaciones, pues es resbaloso, es jabón. Entonces tú cometes un errorcito de más frenado de lo que necesitas, una curvita o un rompón y te resbalas. Ahí vamos bastantes, Edu. Pues sigo, que venga, le digo, yo ya estoy preocupado por el tema, pero usted dijo dos cosas clave: hay que dormir bien y hay que estar pendiente. Y le creo que lo puso en práctica, porque si usted hubiera dormido, ido dormido sobre la moto, o no estuviera pendiente, no se hubiera esquivado esa piedra. Y tíreme todos los consejos que quiera, pero no me vaya a tirar esa piedra que me mata. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, digamos que en principio yo salgo, además que como un bombillo con los ojos muy, muy pendientes, pongo el radar. ¿Mi radar es cuál? Yo no me voy a distraer con manías que tenemos los moteros, como que arrégleme el ojo, muevas el casco, no empañado, entonces tápese, levante el visor, cierre el visor. Entonces yo siempre dejo el visor un poquito abierto, ahí entra más aire, se libera muy bien de empañamiento el visor interno. ¿Usted usa lámina antiempañante? Sí, se llama pinlock en el sistema de cascos, pero a veces no funciona, o a veces usted sube el visor porque no ve nada, porque cuando llueve usted se le moja el casco demasiado y usted no tiene parabrisas. En la moto no tenemos parabrisas. Yo tengo mis guantes que en la punta del dedo gordo tienen un pequeño parabrisas manual y yo siempre estoy limpiando, pero cuando llueve muy duro me toca con toda la mano y son segundos que me distraigo o que tapo por un segundo la mirada. Entonces digamos que toca tener experiencia cuando hacerlo. Entonces al dejar el visor un poquito abierto yo miro por abajo, entonces el agua cae en este visor, pero yo tengo una mirada súper clara al piso que genera un reflejo en el piso que me hace ver. Eso es lo que yo uso, y el reflejo me hace ver que la continuidad es pareja, y como hay luz, pues lo veo. Si no hubiera luz, empiezo a tener problemas por la luz. Eso es un poquito el detalle. Cuando yo ya iba hacia ese sector, yo conozco que es un sector de fallas geológicas, y con esos aguaceros de esta época de abril, lluvias mil, pues se cae mucha piedra de esas montañas. Entonces lo que ocurre es que uno ya reconoce sectores, y casualmente la empresa de vías
lo que hizo fue apartarse un poquito con unas paletas naranjas de seguridad al borde derecho. Entonces yo me fui más al centro, que no lo uso mucho ese carril porque ese es muy rápido, prefiero ir en el carril 1, que es más seguro para los motociclistas, y ahí yo estaba, y cuando de pronto noto que hay algo ya más oscuro, y cuando ya la luz alcanza a ver, yo iba a promedio como a 60, que es una velocidad buena para mí, yo me sentía seguro de hacerlo, y lo único que hice fue hacer un contramanilar, tirar timón a la derecha y tirar timón a la izquierda rápidamente, y por eso cambié repentinamente mi rumbo, estando ya a 10 metros, y por esa velocidad ya estaba encima de la piedra. Y la verdad, si usted se hubiera caído, créame que no estaríamos tan contentos contando el viaje. Sí, igualmente nosotros siempre vamos protegidos con un muy buen casco, con una muy buena ropa. Si nos va a pasar un golpe duro, si vamos a tener un impacto, digamos, de morados, de moratones en el cuerpo, como me ha pasado muchas veces en pista también cuando hago pruebas, pero no vamos a tener un tema más allá de eso. Nuestra velocidad era buena, no había tráfico, no íbamos a encontrar un carro, íbamos a resbalar, eso es lo que iba a pasar, íbamos a resbalar, y uno debe ser muy claro de que ahí no hay problema con eso. Uno debe seguir adelante. Bueno, Gogi, dos cosas importantes. Aquí tengo a la gente de Industrias Japan que está de cumpleaños, ¿sí? Ya son señores grandes, ya cumplen 36 años, ¿no? Entonces aprovechemos y les mandamos un happy birthday a Industrias Japan y les recordamos que estén muy pendientes de lo que les vamos a explicar de numeral ruta LLM. Gogi, venga, ¿cuántas motos hay en Mompós? Mompós es una isla en la mitad de un río. ¿Cuántas motos hay allá? Mire, yo recorrí por lo menos 6 cuadras caminando al otro día, reposando un poco el viaje, y esa era el ese era el 90% de movilidad de las personas. Y no solamente hay motos de dos ruedas, sino hay tricimotos, hay ciclomotores, las personas todas van con su casquito, muy juiciosos, sus tapabocas, algunos, otros no lo usan, pero digamos que sí se ve mucha cultura alrededor de las motos. Es el recorrido, pero lo más chistoso no es dentro del pueblo, Eduardito, sino usted viene 50 kilómetros antes de entrar, y como todavía hay una carretera que están arreglando de tierra roja, donde hice malabares para tampoco caerme, todos pasaban en moto, tanto yéndome, porque madrugamos 6 de la mañana, y todo el mundo salía a trabajar en su motico, y también iban en bici bastante. Dos ruedas, entonces es la cultura allá. Dos ruedas es la fórmula perfecta. Oiga, tiene un tipo muy pintoso ahí detrás suyo en el televisor. Oiga, ¿sí usted cómo se me duplicó en la pantalla, Eduardito? Gogi, ahora sí. ¿Qué es numeral ruta LLM? Bueno, miren, necesitamos que ustedes, por medio del hashtag ruta LLM, nos envíen y posteen todo el material que ustedes quieran comparar con la región de Mompós, pero obviamente desde sus regiones, Eduardito, y como estamos hablando Latam, pues Latam tiene sin igual y siempre igual lugares, y queremos conocerlos. Como las redes nos conectan, y Revista La Liga, Industrial Japan, Hintac International, Castrol Guatemala, el Grupo Suma, todos tienen redes, pueden taguearnos. Claro, no, me parece una buena idea. Ya vimos las imágenes de Mompós en 2 entregas. Yo creo que todos lo estábamos viendo y, uy, eso se parece a no sé qué lugar en Guatemala o en Argentina o en Panamá o en Perú, o en Ecuador o en Chile. Saludos a nuestros amigos de Chile también. Ese lugar, tengan una foto, un video, tienen que simplemente postearlo en su red social con numeral ruta LLM. Y eso lo vamos a tener nosotros, seguramente va a empezar a salir en nuestras redes y en algún capítulo aquí. ¿Y por qué no nos antojamos y vamos hasta allá, Gogi? Porque usted no me lleva a ningún viaje, no me trae nada, por lo menos lléveme a donde nos digan las personas. Gogi, muchas gracias. No, a ustedes, qué rico haber pasado este viaje, contarlo, verlo. Agradecemos a toda la producción, la verdad están haciendo un trabajo increíble. Esta Liga Motera se las trae para este año. Así que no se pueden perder ningún capítulo. Hemos hecho el de febrero, marzo, abril, vamos para el de mayo. Así que muy preparados, porque el que se lo pierda, hermanito, no va a saber manejar moto. Y al final del capítulo hay unos QRs con unos descuentos que tiene Japón, no se los pierdan. ¿Qué? ¿En serio? Sí, pero pues
Tiene que estar pendiente. No, pero avíseme, ¿cómo es eso? Tiene que estar pendiente hasta el final. Hay un QR, usted lo escanea y ahí va a encontrar unas cositas chéveres que tiene Japan por su aniversario. Entonces, mi celular, escaneo el código QR y nos vamos de premiecitos, de shopping, regalitos, dicen las de señoras, compras. De shopping. Oiga, en cambio, mire que ahí sí está. Comprando pastillas, comprando repuestos, comprando aceite, sí, para mí es muy fácil comprar. Yo lo que hago es escanear y sí pido que me llegue a mi casita, porque eso sí no me lo tengo que medir. Son productos 1A confirmados de que van a servir. Chao, Bobby. Bueno, chao, chao, cuídense. Bueno, ustedes me cogieron revisando los nuevos lanzamientos de estos que tiene Industrias Japan. Aquí tengo Bistron, B-Wii 125, Ninja 300, Apache 180, y son solo algunos de los nuevos discos que tienen trabajando. Les voy a leer. Con discos de frenos en acero inoxidable. Y obviamente, la relación costo-beneficio, el precio que usted paga versus lo que recibe, es muy bueno. Pero no les voy a hablar más. Métanse a www.industriasjapan.com o @industriasjapan en todas las redes y se van enterando de más. Yo tengo que seguir estudiando. Muy bien, dicen por ahí que cuando el tiempo pasa rápido es porque la hemos pasado muy bien. Y la verdad, esta segunda edición de la Liga Motera pasó, fue volando, literal. No se les olvide activar el código QR, hay muchas sorpresas, hay muchos bonos, hay cosas que ustedes no se pueden perder. Actívenlo y estén siempre pendientes de nuestra Liga Motera. Quiero saludar y despedir a Tito, a Gogi, a Eduardo, a Edson, a el gran Martín Urruti, a don Gustavo Morea. A todos gracias por su participación y por su trabajo en esta emisión de la Liga Motera. Agradecer a nuestro equipo de producción y, como no, a nuestros patrocinadores. Muy pronto, a través de nuestras redes sociales, les vamos a contar la fecha de nuestra tercera emisión de esta temporada 2021 de la Liga Motera. Señores, mil gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, chao.